Pasta con arrachera. Para la receta vamos a necesitar 300 gramos de pasta ya cocida y sazonada con un poco de aceite, 100 gramos de espárragos, 100 gramos de tomate guaje cortado en cubos pequeños y 500 gramos de arrachera cortada en trozos. En un sartén vamos a cocer los espárragos con un poco de sal y agregamos la arrachera, la pasta, el jitomate, mezclamos todo y podemos agregar un poco más de sal.